Hola, 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 hola. Hola. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy vamos a hablar un poquito de la importancia que es darle agua a los pollos. Siempre, mire, uno en su gallinero siempre debe estar agua 24 horas del día, ¿no? O sea, en los pollitos o a los pollitos nunca le debe faltar agua. Eso sí, amigos, tengo muy por seguro, ya sea el bebedero, sea automático, sea de manera casera, así como ustedes están viendo, nunca debe faltar agua. ¿Saben por qué les digo esto? Porque eso es muy importante para los pollos, ya que a veces los pollitos no comen por falta de agua. Como ellos están sedientes, ellos están sedientos, lo que ocasiona es que por más que tienen alimento y si no tienen agua, no van a consumir la comida. Y justamente eso va de la mano, ¿no? Los pollitos llegan a deshidratarse cuando no tienen agua durante el día. Y ya se van a imaginar qué es lo que va a pasar con sus aves. Por lo general podrían morirse por deshidratación, pero lo que esto ocasiona en las aves es que se vuelven más agresivos. Las veces que a veces no tengan agua en su gallinero, los gallos o las gallinas van a empezar a pelear entre sí, van a empezarse a quitar las plumas y lo que va a ocasionar o lo que va a pasar es que no van a comer su alimento, no van a llegar a crecer y probablemente poco a poco van a llegar a morirse las aves, ¿no? Y esto es pues hacer padecer a las aves en otros términos y es algo que no deben ocasionar, amigos. Porque ustedes saben, las aves son seres vivos, al igual que nosotros, lo único que son, pues no son pensantes, ¿no? Eso es la única diferencia. Y justamente, amigos, ellos, al igual que nosotros, tienen hambre, sienten sed, y por eso es lo que no debemos hacer que ellas pasen por esa situación. Por eso, amigos, yo les recomiendo siempre que el agua debe estar ahí para ellas 24/7, todo el día en el lugar donde crían a sus gallinitas. Y ahorita si ustedes se dan cuenta, están tomando agua y eso es lo mejor, ¿no? Que puedan tomar agua y también alimentarse cuando ellas quieren. El agua sí debe ser a su libre albedrío. Ilimitado el agua. En la comida todavía se puede variar, ¿no? Puede ser limitado por el motivo del precio, por el motivo de que están acostumbrados a comer dos veces por día, tres veces por día, pero en el agua, sí, amigos, yo les recomiendo así y también de corazón les digo que no hagan padecer a sus aves y pónganle agua ilimitada. Así que, amigos, ya saben, agua ilimitada para sus aves.